Estos son decisiones de política soberana que se pueden tomar, que son muy importantes y la podemos tomar gracias al canje de la deuda que hicimos y a la renegociación de la deuda internacional que hicimos y al haber pagado al Fondo Monetario Internacional para que se termine esta actitud de política gendarme que tenía sobre la economía argentina, que evidentemente obligaba a tomar determinaciones sobre políticas absolutamente erradas, que en muchos países del mundo la están pagando. Hay ejemplos claros, ejemplo de Grecia, por dar un ejemplo, y ejemplo de otros países, que por seguir absolutamente los dictados de la política del Fondo Monetario Internacional, que todavía no se ha dado la autocrítica fundamental que tienen que darse los organismos multilaterales, han profundizado en el desendeudamiento, han profundizado en la exclusión, han terminado con la política de movilidad social, han generado quiebres en sus industrias, han generado situaciones económicas límites. ¿Por qué? Por una concepción de que el rol del Estado promotor es un rol absolutamente equivocado, vista de la visión que se tiene desde el consenso de Washington de los años 90. La Argentina puede mostrarse, como otros países de América Latina, que evidentemente, gracias al rol promotor del Estado, gracias a la política de desendeudamiento, gracias a las políticas de estímulo, gracias a las políticas de inversión, de desarrollo industrial, de crecimiento de rentabilidad, de crecimiento productivo que ha tenido la Argentina, ha podido generar políticas de inclusión, políticas de movilidad social, políticas de desendeudamiento y políticas que nos han permitido recuperar en plenitud la decisión política soberana que tiene que tener un pueblo. Nosotros, cuando celebramos este bicentenario, lo celebramos con una tremenda alegría porque, evidentemente, después de muchísimos años en la historia argentina, por fin, de décadas, podíamos exhibir políticas de desendeudamiento claras, políticas de inclusión claras, políticas de crecimiento muy profundo. La Argentina, para que tengan ideas ustedes, hoy está creciendo a un promedio cercano al 9% anual y seguramente va a crecer entre el 8 y el 9% este año, que con una desocupación que ya está cerca del 7,5% o 7,6%, esperemos que siga bajando, con una actitud y un crecimiento industrial que está rondando el 10%, entonces nosotros evidentemente creemos profundamente en las políticas neo-keynesianas que en muchos aspectos hemos llevado adelante y que han sido muy importantes. La región ha vivido problemas profundos, graves, en algunos casos parecidos a los de la Argentina, pero se están viviendo procesos políticos muy particulares.